Bienvenidos, ¿qué tal? Un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Estamos precisamente recorriendo esta zona sur de la Plaza de España, una de las zonas más importantes de nuestro municipio. Lógicamente, la Plaza de España siempre ha sido el centro neurálgico de nuestro municipio, pero nos hemos querido remontar un poquito antes de toda esa relevancia e importancia de la Plaza de España, porque precisamente aquí, en esta Plaza de San Agustín, pues ha tenido una gran importancia tremenda para nuestro municipio. Empezábamos nuestro recorrido desde la calle Zapateros, donde descubríamos hace varios programas que allí se encontraba la Puerta de Santiago. Teníamos incluso una mezquita de gran importancia para nuestro municipio que desaparecía pues a principios del 1500. También hemos descubierto que se encontraba en esta calle Zapateros el ayuntamiento. Luego hemos visto esta plaza, lógicamente, como decimos, centro cultural, comercial, también con el convento de la Victoria aquí en nuestras espaldas, de gran relevancia para nuestro municipio cuando llegan aquí los mínimos. Y a partir de ahora, en esta tercera parte de este barrio, nos vamos a ir acercando hacia la plaza, lo que conocemos actualmente como la Plaza de la Tenería, con don Manuel Domínguez, como no, nuestro cronista oficial y nuestro historiador motoleño. Don Manuel Domínguez, esta zona es un viaje en el tiempo especial porque estamos en la zona más antigua de Motril, ¿no? Sí, en la zona más antigua de Motril, donde posiblemente hayan quedado más restos o más memoria de la historia, sí, mucho más datos y mucho de la ciudad, ¿no? Yo decía que es una zona comercial donde se iba a hacer el mercado municipal en 1955, donde estaba el mercado tradicionalmente. Tenía acceso a través de la Plaza Bellido al Ayuntamiento, Teatro Calderón, a través de la calle Ruiz hacia la zona de la Rambla del Mancón, claro, toda esa judería, es decir, a la judería, y por el otro lado, pues otro de los edificios más importantes de la ciudad, el hospital. Ni más ni menos que la institución sanitaria más importante de la ciudad. La usaban los pobres, pero sí que fue una institución sanitaria tan importante que se crea en 1517. Es que si nos damos cuenta, en este pequeño roalillo, como decimos, teníamos la puerta de entrada a la zona más importante, quizá la puerta más importante. La puerta es, con toda seguridad, la puerta de Santiago, que hemos dicho. Santiago o Castil de Ferro, la puerta más importante. O Castil de Ferro. Teníamos allí la mezquita, tenemos el ayuntamiento, tenemos el convento. El alminar de la mezquita. El alminar de la mezquita, el ayuntamiento, el mercado. La cárcel, el cementerio, y encima tenemos ahora zona de tenería y zona de hospital. O sea que es absolutamente todo concentrado en una zona importantísima. Curiosamente, todo es la estructura, es decir, toda una estructura urbana, que es verdad que está muy modificada. Si nosotros lo remontáramos a época musulmana, pues seguramente lo que veríamos aquí serían calles mucho más estrechitas, más calles más encisadas, más estrechas, con mucho posiblemente zona artesanal, donde vivieran los artesanos, donde viviera pues gente dedicada al comercio, la judería a un lado, el barrio del comercial musulmán en esta zona de aquí. Es decir, está muy modificada, pero sí que es verdad que la importancia que tiene a partir del mundo cristiano, y lo tenemos bien datado, es la construcción, como decía, del edificio sanitario más importante de la ciudad, el edificio civil, el ayuntamiento, el edificio religioso, la iglesia mayor, el edificio sanitario, el hospital. Los Reyes Católicos, es muy curiosa la historia, cuando conquistan el reino de Granada, una de las cosas que hacen es crear hospitales. Nos vamos acercando, sí, allí, Y entre los hospitales que crean, aparte de Granada, el hospital real de Granada, el hospital de Montefrío, el hospital de Loja, y tal, crean el hospital de Salobreña, el de Almuñécar, el de Salobreña y el de Motril. Prácticamente el de Salobreña duró muy poquito porque se incorpora rápidamente al hospital de Motril, y en Motril, el 1517, el arzobispo y los reyes encargan la construcción de este hospital al vicario Gonzalo Hernández Herrera, es decir, al vicario de la Iglesia Mayor, encargan la construcción de este hospital, que para situarlo, tampoco tenemos muchos datos al respecto, pero lo situaron en la zona sur de la ciudad también.
Seguramente porque aquí algunos de los propietarios que tenían tierra en esta zona la cedieron para la construcción del hospital. El hospital es un hospital en principio pequeñito, ¿no? Es decir, y además pobre, ¿no? Hay datos de principios, de mediados del siglo XVI, donde se dice que el hospital es pobre, ¿no? Y que tiene una sala para hombres y una sala para mujeres, por eso se le conoce en el nombre de hospitalico, plural, hospital no, dos hospitales, ah, claro, hospitalicos. 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 Vale, vale. Tampoco sabía lenguaje, yo eso. En el lenguaje motrileño. Y lógicamente, pues se sitúa en esta zona del hospital. Prácticamente ocupaba desde. Lo que es la plaza en sí, ¿no? La mitad de la plaza. Prácticamente. Sí, pero me refiero al centro de la plaza. El centro de la plaza. O sea, donde están los árboles, ¿no? Donde están los árboles, lo ocupa el edificio del hospital. Digo que en principio fue muy pobre. Es decir, los ricos, por ejemplo, no querían venir al hospital. La gente que tenía posible, los médicos los atendían en su casa, porque los hospitales en aquella época eran más contagiosos que, claro, que otra cosa, ¿no? Es decir, como no había, sí, medidas sanitarias, higiénicas de ningún tipo, suficiente. El que venía al hospital, pues automáticamente tenía más riesgo de contagiarse que de ponerse bueno. Pero, lógicamente, se mantuvo. E incluso a principios del siglo XVII, fue la Orden de San Juan de Dios la que se encarga del hospital de Motril. Por eso el hospital, que en principio se llama Hospital Eclesiástico, se empieza a hacer conocido con el nombre de Hospital de San Juan. Ajá. Posiblemente porque después tuvo la orden, pero sobre los primeros años del siglo XVII, los frailes de San Juan de Dios, por no sé qué pelea debió tener con el ayuntamiento, que se fueron. Y entonces el ayuntamiento y el arzobispo que se hace cargo. Y aquí debió existir una ermita, una pequeña ermita. Dentro de lo que era el hospital. Dentro, ¿no?, de lo que era el hospital, o incluso pegadas a la propia iglesia de los agustinos, que era la ermita de Santa Ana. Santa Ana. La ermita de Santa Ana existe en 1606 y a partir de ahí este hospital empieza. Pero a ser. Pero era como la ermita propia del hospital, ¿no? No, yo diría que estaba en principio aparte del hospital. Ajá. Pero después se debió integrar en el hospital. Vale, vale. Al ampliar el hospital se amplía varias veces, en principio esa ermita se integra y por eso después de llamarse Hospital de San Juan empieza a llamarse Hospital de Santa Ana. Uh-huh. Y es el nombre que perdura, popularmente conocido, nombre hospitalico, Hospital de Santa Ana, el nombre que perdura pues a lo largo de la historia de Motril. Curiosamente se ha conservado todavía, ¿no? Y fue, ocupa todo este sitio. Fue derribado, primero, bueno, cuando se desamortiza el hospital, pasa a manos privadas, después el ayuntamiento de Motril lo compra, lo sigue manteniendo como hospital, hasta los terremotos de 1884, que queda muy mal estado, estaba muy abandonado el hospital, y deciden comprar el convento de Capuchinos y trasladar el hospital allí, al convento de Capuchinos, y dejar este abandonado. Este fue matadero, aquí estuvo el matadero del ayuntamiento, etcétera, incluso el colegio Cardenal Belluga. Incluso el colegio Cardenal Belluga. El Cardenal Belluga. Sí, pero ya estamos hablando de la época más moderna. Claro, más, ¿no?, moderna. Incluso durante la guerra fue cárcel de republicanos, y después, pues en 1979, para crear una zona de aparcamiento para el mercado que no tenía, toda esta zona, deciden derribar un edificio de 1517, que por lo que se ve no se sabía que. Me vas a perdonar, pero es otro gran atentado de la época a las construcciones motrileñas, que se tienen que haber mantenido como fuera, sean como colegio, sea como tal, pero mantenerlas, porque a pesar incluso de que, se recuerdan con vestigios todavía de columnas, de cosas, claro, dentro. Es decir, de 1517 se derriba para hacer un aparcamiento, porque el mercado municipal carecía de sitio de aparcamiento. Aquí no estuvo nunca la tenería. Cuando se le ve, está en la plaza del hospital, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos, la plaza del hospital, que en parte se usó para construir el mercado municipal en 1955, esto era la plaza del hospital, ¿no? La plaza del hospital de Santa Ana.
en la Plaza de Tenería es el nombre que se le pone cuando se derriba esto, en los años 80. Es cuando se de, es el nombre que se le pone a esta plaza. Eso es lo que te iba a preguntar. Primero, explícale a la gente lo que era la Tenería, que yo creo que muchos lo saben. La Tenería, que realmente no estaba aquí. No, la Tenería estaba enfrente. La Tenería estaría donde está el edificio de Bankia. Donde está la oficina de Bankia. Está ahora mismo en la avenida de Salobreña, claro, y casi ahí en los un poquito años, por debajo de. Claro, pues por debajo de la fuente de la Caramba y sí, en esa esquina. En los años 80, cuando se empieza a hacer la excavación para hacer este edificio, se encuentra la alberca, la gran alberca de la Tenería. Ahí estaba la gran alberca. Donde se tintaban las prendas, la ropa. La Tenería es el sitio de tinte. Había dos en Motril, esta y otra más en la explanada. Había en la explanada. Las dos Tenerías. Esta quizás fuera más grande. Pero estaba por debajo de la avenida de Salobreña. ¿Y cuándo desaparecía ya esa? Esta la derriban pues en el siglo XX, los edificios últimos que quedan ahí. Los planos de principios del siglo XX todavía se conserva el edificio de la Tenería y debió ser derribado pues en los años 40, una cosa así. Seguramente para hacer el edificio de Viga Remarro y todas esas cosas que hubo ahí, se derribó toda esa zona de la Tenería y ese solar estuvo mucho tiempo sin construir. Eso te iba a decir, que eso fue un solar durante muchísimos años, donde los más mozalbetes hemos jugado. Eso lo hemos conocido como solar. Como vale. Solar, sí, pues ahí sí, debió estar la Tenería. Sí. Y entonces se le puso a esta zona Tenería un poco en homenaje. Un poco en homenaje a esto, pero esta era la plaza del Hospital de Santa. Esta era la plaza del Hospital. Aquí últimamente ya sabéis que se han hecho excavaciones. Por eso queríamos llegar hasta aquí, porque es verdad que puede haber confusiones, ¿no? De que la gente piense que es que íbamos a encontrar la Tenería aquí debajo. Y la Tenería. La Tenería se encontró cuando se hizo el edificio de esta Bankia. Se encontró y bueno, y allí en se quedó. Aquella época, pues no. Allí se quedó. Yo llevaba mucho tiempo dándole vuelta a esta historia, a esta plaza, ¿no? No tanto por el hospital, porque sí que sabía perfectamente, hay fotos y sabía el plano y se sabía más o menos la historia del hospital, pero a mí más lo que más me interesaba de esta plaza, la historia del hospital es muy bonita y algún día escribiré alguna cosa sobre, he escrito algunas cosas sobre los reglamentos del hospital, la alimentación de los enfermos del hospital de Motril y tal, pero algún día escribiré un poco la historia más extensa del tema del hospital. Tenemos en cuenta de que por aquí pasaba la acequia, hoy está embovedada, pero aquí tenemos la acequia de. Claro, porque hay que decir que se han hecho dos, tres catas. ¿Qué buscaba? ¿Qué pretendía cuando hace 4 o 5 años me entero de que el ayuntamiento va a hacer el arreglo de esta plaza? Y automáticamente le digo al arquitecto jefe, le digo, Juanfer, antes de que hacer excavaciones. Y me dice, ¿por qué? Digo, no al hospital porque lo que hay puede haber los baños árabes. Los baños árabes. Que además están muy bien documentados desde el siglo XV. Sabíamos que estaban aquí. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo? ¿Dónde exactamente? ¿En qué centímetro? No, pero no sabíamos que en esta zona aquí y que estaban, se hicieron varias catas. Tenemos incluso aquí una marca. Aquí aparece uno de los agujeros de la cata. Aquí apareció. Esta era la parte antigua donde estaba la capilla del hospital y pasaba la acequia por debajo y aquí aparece una especie de aljibe que además conecta con un balate de la acequia, es decir, un balate que da agua a la zona de la huerta de ahí enfrente que se llamaba agua del hospital precisamente, ¿no? Y aquí se ha encontrado pues un resto de un aljibe, los restos de la estructura de lo que hacía el hospital. Aquí había un puente que traspasaba la acequia para pasar, por eso esta calle está en dos alturas. Ajá. Aquí había un puente que se bajaba. ¿Dónde están estos escalones? Están estos escalones, había un puente. Estos escalones, pues el puente de la acequia para pasar de un lado a otro. Y el baño árabe que estaba allí, es decir, que el baño árabe lo tenemos enfrente de la puerta. Justo enfrente de la puerta del mercado San Agustín. Tenía unos 60-70 metros cuadrados. Esta pertenecía a la reina Aisa. Era como 9 por 10, ¿no? 9 por 8. O 9 por 8. Aproximadamente, o 9 y pico por 8. Pertenecía a la reina Aisa. Y Francisco Ramírez de Madrid, el conde de Borno, uno de los secretarios de los Reyes Católicos, le ceden este baño
y él lo tuvo siempre. Está documentado pues desde 1492, está documentado hasta el siglo XIX, que es cuando se derriba el baño musulmán. ¿Qué pretendía yo con esto? Pues buscar los restos de los baños árabes, y se han encontrado, evidentemente, se han encontrado donde yo decía que debían estar, se han encontrado. El único problema es que está muy, muy deteriorado, porque todo el saneamiento del mercado municipal pasa por encima del baño, con lo cual destrozaron el baño para hacer el saneamiento de... Claro, cuando se hicieron a lo mejor la acometida de todo el mercado... Se hicieron por aquí. Justo en el centro. Justo en el centro. En esta zona de aquí, que estamos explicando... Donde están los coches... Donde están los baños. Está el baño. Y baños grandes. Se ha encontrado solería, se ha encontrado una tarjeta de conducción de agua, los baños tenían sus calderas, porque están documentados, para calentar el agua, tenía una noria para sacar el agua de la acequia, y la acequia que pasa por aquí, evidentemente... también se ha encontrado por los restos de la muralla de Motril, porque la muralla original de Motril, cuando empieza a construirse la muralla de Motril, se construye desde la esquina de la calle Horno Nuevo, en la esquina, hasta toda esta zona de aquí. Y evidentemente esta es la primera muralla. Lógicamente, cuando se ha abierto, una de las cosas que hemos encontrado es la acequia antigua, el borde de la acequia antigua y la muralla, los cimientos de la muralla de Motril. Tiene esta una zona, además, el resto, pues sí, podemos excavar allí, nos encontraremos los restos del hospital, poco más. Sí, pero cimientos. Los cimientos, pero lo más interesante está aquí. O sea, en esta segunda cata, porque recordamos que hay una por aquí, otra en medio. Aquí, la del medio. En esta del medio es donde se ha encontrado ya. En esta de ahí es donde se encontró lo más, se encontró lo que realmente forma parte del baño. ¿Y están totalmente destruidos o hay una parte...? Yo diría, yo no sé ya, el ayuntamiento... O quien sea, yo diría que sería interesante excavar los 50-60 metros cuadrados. Excavarlos enteros. Porque a ver casi seguro que hay una zona, ¿no? Que puede, a lo mejor hay alguna zona. Si se pueden rescatar 3 metros por 3 metros. Hay una zona con solería, con una tarjea, es decir, que hay zona que está. Pero se ha excavado aproximadamente 4x2, 8 metros cuadrados. Yo diría que sería más bonito y ver qué pasa si se excavara los 50 metros cuadrados. Como sabemos a qué profundidad está el baño, hasta qué profundidad están los restos del baño, se puede hacer con máquinas y que no tampoco, a mano. Hombre, que una vez que ya se sabe dónde está, tampoco se trata de un costo excesivo. Excesivo, ¿no? Y más cuando esto hay un planeamiento de arreglar esta plaza. El resto de muralla que tenemos aquí, cualquier cosa que levantemos nos vamos a encontrar el muro del hospital y la muralla de Motril, con un trozo que se vea de la antigua. Claro, por lo menos dejar un vestigio a la vista. Pero ¿no? Lo más importante posiblemente sea los baños árabes, que los tenemos documentados al menos desde 1492 y se derriban en 1844-43, y por lo tanto la cimentación debe estar al menos ahí. Ahí si hay suerte, y podemos, ha habido suerte, ¿eh? Porque sí. La solería que ha quedado, que es de alambrillo, es decir, son unos ladrillos cuadrados que llevan un cuadradito con cerámica vidriada, eso se ha tipo conservado. El gresite, ¿no? Así cuadraditos, sí, pequeñitos. Se ha conservado. Esto se ha conservado, un canal de agua, una tarjea bastante bien, pero a mí me gustaría decirle al ayuntamiento si hay una planificación para un poco más, ¿no? Para embellecimiento de esta plaza, pues un poco más. Escarbar estos cimientos, claro. y luego pues dejar al descubierto. Bueno, el trocito que esté trocito visible, con un trocito de muralla, con un trocito de aceite, curiosamente, pues podría estar precioso. Curiosamente, esto parece que es muy curioso, ¿no? Pero en 1803 es el primer paseo que se hace en Motril. ¿En dónde, perdona? En 1803, sí. El gobernador político militar de Motril, Jaime Moreno, hace el primer paseo de la ciudad, antes que la explanada, que es el paseo del borde de la acequia. Ajá. Hace un paseo desde aquí, todo el borde de la acequia, hasta terminar al pie del cerro. Ah. Ha desaparecido al completo. Claro, con, o sea, era bordeando la acequia. Bordeando la acequia. La acequia gorda, ¿no? La acequia gorda, que estaba descubierta. Hace, seguramente en esta zona, todo un paseo para que la gente de Motril tuviera un lugar de pasear y de esparcimiento. 1803 es el primer paseo que tenemos en Motril. La explanada se hace en 1840 y tanto, pues 40 años antes de la explanada. Y este paseo de borde de la acequia
después quedó muy en desuso. Vamos a recordar que de aquí abajo no había nada. No había nada. No había nada. Quedó entonces muy en desuso después, pero fue el primer paseo. El otro día escribí en El Faro un artículo y pedía, aunque el pleno del ayuntamiento ya lo dedicó a otra persona, yo pedía que este calle borde de la acequia se dedicara a Jaime Moreno, que además fue gobernador político y militar de Motril a finales del siglo XVIII, sacó a Motril de la ruina que estábamos, y yo pedí en un pleno que al borde de la acequia se le dedicara, no se le quitara el nombre borde de la acequia a la calle, sino dedicada a Jaime Moreno. Claro, se mantiene el nombre más, más, ¿no?, la dedicación. Pues la, por lo menos tampoco se aprobó por unanimidad, pero tampoco se ha cumplido. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Y sería muy bonito dedicar, y hace una semana publiqué un artículo hablando de Jaime Moreno, del primer paseo que se hace en Motril, y este, claro, del borde de la, claro, incluso casi que sería un paseo natural al principio. Claro, al principio de tierra, con su arbolito. Al borde de la acequia, al exterior de la acequia. Puso un borde a toda la acequia, decoró un poco el borde de la acequia y permitió pues que fuera el primer paseo. Todas las ciudades de la época, de esa época del siglo XVIII, donde ya el racionalismo, intentaban pues tener algo bonito de la ciudad, ¿no? Motril no tenía nada bonito en esa época, y bueno, este hombre intenta urbanizar y mejorar un poco este paseo. Digo que para 1840 estaba medio abandonado, estaba abandonado prácticamente, y entonces el ayuntamiento compra unos terrenos en la explanada, en la salitrera, para hacer un paseo, que es el actual que conocemos de la explanada. Pero el primero estuvo aquí. La acequia pasaba descubierta. Aquí más de, hay una historia de una niña que se ahogó y resucitó a las 108 horas. ¿En la acequia? Se ahogó en la acequia, cayó de este puente, se cayó en la acequia, el padre la intentó salvar, pero no llegó hasta la otra punta para salvarla. Cuando la salvan, claro, porque la acequia se la llevaba, ¿no? Claro, la acequia tiene, la acequia tiene mucha corriente aquí. La niña se ahogó con 5 años y cuando van a enterrarla 8 o 9 horas después, la niña resucita. Y gracias a la Virgen de los Remedios. Casi ya en el momento del entierro, iban al entierro a enterrarla y la niña resucita. Y hay una historia muy curiosa que publiqué en la historia curiosa del antiguo Motril, la niña resucitada, la historia de la niña resucitada, que se ahogó en la acequia. Aquí se ahogaba mucha gente. Además, tenían la costumbre durante el siglo XIX, cada vez que se retaban a duelo alguno, que peleaban venirse a borde de la acequia para liarse a bastonazo o a tiro. Y el que cayera, y no había ni que quitarlo del medio. Tenían mucha costumbre de eso. Ahí se retaban, decía, bueno, ¿dónde nos vemos? En el borde de la acequia. Tenían esa costumbre los motrileños de aquella época. Ajá. Pues qué sitio más bonito, y cuántas cosas se escarban, nunca mejor dicho, aquí en esta zona, ¿no? Y con el mercado municipal, desde, bueno, este ya restaurado mucho más modernamente en el año 1955. Fue una de las grandes inversiones municipales de aquellos años, ¿no? Había un poco que dignificar el tema del mercado motrileño. El mercado motrileño, yo comentaba antes cuando veíamos aquello, que era famoso por las no medidas higiénicas que tenía, ¿no? Y en los años 50 se levanta el mercado porque era de las grandes inversiones, un poco para, primero, en aquella época se decían las plazas, ¿no? El motel tuviera una plaza comercial adecuada y un poco restringir las medidas, mejorar las medidas sanitarias, porque Motril era endémico, pues enfermedades de tipo alimentaria, ¿no? Y cuando se hace el mercado se acaba, se disminuye muchísimo, ya se controla mejor las medidas sanitarias de la alimentación de los motriles. Claro. Y era muy frecuente infecciones de vía sanitaria, vía alimentación, de la mala higiene que tenían la sociedad y todas estas cosas. Ya cuando se hace esto, se hacen en condiciones y se crea una buena infraestructura comercial en Motril de este aspecto. Fue una buena inversión del ayuntamiento de esa época. Pues claro que sí. Y yo me estoy acordando ahora, al hablar del borde de la acequia, cómo llegábamos allí al pasadizo que ya en su día hablábamos, ¿no?, del horno nuevo, y cómo allí pues se salía por ahí, por ese adarve, ¿no?, para
suministrarse de agua. Pero además el borde, la muralla de Motril seguía todo el borde de los Agustinos. Claro. En la esquina de la calle Muralla había una torre, donde está el portón de la entrada al patio de los Agustinos, ahí había una torre y además había un aljibe, el aljibe de la villa, que era un aljibe subterráneo gigantesco, que debió estar donde hoy está el cuartel de la Guardia Civil y que se destruyó seguramente a hacer el cuartel de la Guardia Civil en los años 50, pero era el aljibe que almacenaba agua en caso de que la acequia se rompía. Cada vez que la acequia se rompía por algún lado antes de llegar a Motril, los motrileños llegaban sin agua, para beber, ni para lavarse, ni nada. Por lo tanto, una solución es hacer un aljibe, almacenar agua, para en caso de ruptura de la acequia poder seguir bebiendo agua y abastecimiento de agua. Por lo tanto, se hizo un aljibe en el siglo XVI, el aljibe de la villa, y hoy no existe, debió derribarse cuando se hizo el cuartel. Y al derribarse cuando se hizo el cuartel, desapareció. Pero todavía Juan Parrilla, que fue fontanero del Ayuntamiento de Motril, todavía en los años 80 me decía: niño, cada vez que se rompe la acequia, en el borde de la acequia, se cuela el agua para algún lado y se llena alguna cosa. Parte del aljibe debe estar ahí. Debe estar ahí. Y se tiene que estar llenando todavía. No lo hemos encontrado, porque cuando se hizo el edificio de al lado, yo estuve pendiente de la obra y no apareció. Bueno, pues una gran zona que seguro que tiene todavía mucho más que comentar. Hay mucha gente que nos llama a nuestro programa, Manuel, y nos dice: es que no habéis contado esto, no habéis contado lo otro. Pero es que podríamos estar hablando de tantas anécdotas y de tantas décadas diferentes y anécdotas particulares. Nos vamos un poco a lo más genérico y a lo que lógicamente está datado. Hablar de quién vivía y quién era el pariente de quién en la calle de San Agustín. Y cada uno con su historia, ¿no? Pero bueno, los historiadores... Hay que centrarse... Los historiadores dedicamos la historia y no al salva. Al populismo tampoco, ¿no? Evidentemente. Pero que hay historia. Hay mucha historia, yo sé que tú sabes mucha historia, leyendas, historias, cuentos, cosas relacionadas, que algún día también, pues ¿por qué no? Algún día contaremos como algo más popular. Alguno venía a una casa que de mal nombre que existía en esta zona, vestido con una túnica negra, para que nadie se diera cuenta que entraba a la casa de la viuda que estaba aquí. Ah, bien, claro, ya. Te he pillado perfectamente. Pues... Esas historias están para los cuentos de la historia de la ciudad, pero evidentemente no son elementos históricos, ¿no? Claro. Y ¿por qué no? Algún día también hablaremos de todo ello, porque de una forma o de otra también forma parte de nuestra historia. Aquí lo vamos a dejar, señores. Una vez más, les recomendamos ese ejercicio que siempre le decimos a todos ustedes. Visite nuestra localidad, fíjense en los pequeños detalles, intente pensar cómo era esto hace cientos de años, cómo se vivía, cómo se palpaba, cómo se respiraba Motril, cómo era, si había una acequia, o si había un puente, o si había una calle más estrecha, y el por qué. Seguro que van a encontrar muchísimas explicaciones. Algunas de ellas se las damos aquí en nuestra alquería. Si quieren, ya saben, documéntense de forma entretenida con nuestro programa y luego visiten nuestras calles, que seguro que se van a entretener, se van a divertir y van a aprender muchísimo. Gracias por estar una vez más con nosotros. Volvemos en nuestro próximo programa aquí, en nuestra alquería. Hasta la próxima. Adiós.